Saludos a República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio A las 7, transmitido diariamente de 7 a 9 de la mañana por esta Metrovisión, Canal 62 de Claro y de Aster. Pedir al Dios Todopoderoso que derrame un mar de bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes que se levantan de manera laboriosa a construir no solamente un mejor país, sino un mejor mundo para todos. De inmediato, dar la bienvenida a mi contertulio, renovado y con nuevo corte de pelo estrenado, el doctor Carlos Gabriel García. Doctor, ¿cómo le amanece? Muy bien, arquitecto Khalil Bicher, saludándolo con los afectos de siempre desde el estudio principal de Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, y la plataforma digital metrovision.com.do. El aprecio de siempre y presto a servirle Así al es. pueblo dominicano en estas horas, que son horas de mucha tensión y donde se cometen muchos errores políticos. Es decir, que estas emisiones de A las 7 forman parte ya de la historia democrática, de esta recta final del pueblo dominicano. Así es. Doctor, usted nos tiene acostumbrado a traernos un cóctel siempre propedéutico, propositivo y en proyección de lo que es el quehacer diario en República Dominicana. A 5 días, 4 ya hoy, 4 días de las elecciones, pues, ¿qué pone usted como temas de agenda para esta entrega de las 7? Yo creo que el tema principal le corresponde no al programa, sino a los hechos en sí, le corresponden apuntalarse en la realidad política nacional a la oposición. La oposición que está encabezada por el Partido Revolucionario Moderno y sobre todo por su candidato presidencial, Luis Abinader, llamado ya presidente virtual de la República Dominicana, porque realmente lo que faltan son contar los votos. Todas las encuestas que son mediciones científicas de lo que está pasando en el mercado electoral de la República Dominicana, dicen y revelan que Luis Abinader es el próximo presidente de la República a partir de este fin de semana, que venidero, colegios electorales han sido convocados. Yo creo que ese es el tema principal, Khalil, que nosotros tenemos que, como punto prioritario de la agenda del programa correspondiente a este día, porque no puede dejarse distraer la oposición de los fuegos artificiales que está lanzando el gobierno, que son el resultado de la desesperación de que ven el tiempo pasando de manera inexorable y nada les resulta. Lo han practicado todo, Cali, para tratar de que esa candidatura prenda y no han podido prender en el seno del pueblo dominicano. Así que dejo como Usted sabe, tema doctor. el programa para que tú y yo podamos discutir Claro. sobre el mismo esa visión que yo tengo de esta recta final de la campaña electoral que culmina precisamente este día 5 con la apertura de los colegios electorales. Usted sabe, doctor, que usted siempre es prístino, certero en lo que es la selección de los temas y su análisis. Pienso que pone de manifiesto lo que es el tema fundamental. Y para inscribirnos en esa dinámica, sobre todo con el marco de la desesperación del LD toda vez que tiene las elecciones perdidas, pienso, como usted apunta, que por el deseo de cambio del pueblo dominicano, por la oferta de Luis Abinader, por lo que representa la legitimidad de la boleta de Luis Raquel y de su esposa Doña Raquel como pareja presidencial, pues la República Dominicana habrá de hacer vencedor al PRM por encima del PLD con dos Danilos y Gonzalos. Usted me preguntará cómo es eso de dos Danilos y dos Gonzalos. Bueno, lo que pasa es que a raíz de lo que pasó el fin de semana pasado, hermano, que no sé en cuál de los Danilos o cuál de los dos Gonzalos creer. El Danilo que el viernes dice en Palacio, con un rostro compungido, que hay que observar las medidas sanitarias en su alocución presidencial, o el que efectivamente estuvo en Puerto Plata con una manifestación sin observar ninguna medida sanitaria, sin observar ningún retiro ni distanciamiento en una manifestación política, porque la del peregrino, usted lo recordará. Y lo propio el mismo cual de los Gonzalo, si el que llamaba quédate en tu casa y qué sé yo cuánto y todas estas cosas, o el que estaba sin mascarilla junto con Abel Martínez entre las pocas personas que le acompañaban en esa caravana. Yo pienso, hermano, que después que el PLD enclaustró 3 meses a la población dominicana, que quebró una serie de empresas porque
detuvo la maquinaria económica que le daban sustento, que abortó un proceso presidencial, debió celebrarse en mayo, usted lo recuerda, para esto, para entonces salir ahora con esta pachotada. Yo pienso que es un ejercicio vulgar, de doble moral, de un gobierno que nos tiene acostumbrado a eso, a decir una cosa, pero hacer otra. Y por ese tipo de elementos es que la República Dominicana, la sociedad criolla en su mayoría, ha decidido votar, asumir y suscribir el cambio. Pero yo entiendo algo, doctor, hermano, amigos televidentes. Yo, aunque es reprochable la acción, la entiendo porque es fruto de la desesperación, como usted decía. Porque fíjese, esto de subir al candidato presidencial oficial, pues primero trataron de extender la crisis, no funcionó. Trataron de amedrentar a las personas para que no fueran a votar, no funcionó. Al final trataron hasta de conquistar a Leonel y tampoco funcionó. Yo no sé si usted vio, me gustaría escuchar su juicio sobre eso, dos planteamientos que hizo el presidente Fernández en dos alocuciones por separada. Una, refiriéndose al perfil psicológico del candidato oficial, y la otra, refiriéndose al PLD. En la primera, dijo que había un problema de desconexión psicológica, porque no era posible que una persona que usted puede decir que tiene diferencias con él, que él tiene diferencias con Luis como candidato en nivel de políticas públicas, ¿no? Pero es un candidato. Ahora bien, que todavía una persona que se le corrija, mira, no son 500 años que tiene la República Dominicana, vamos para 200, y que continúe diciéndolo, bueno, dice Leonel Fernández, ahí hay un problema. Y después dice que los que hicieron que él fuera inobservando lo que era la regla de la democracia, queriendo convertir al PLD en un altar de brujos, pues que paguen las consecuencias ahora. Eso tiene al PLD sumido en un estado de desesperación. Sacan al presidente Medina a la calle porque el PLD está perdido. Mira, yo pienso igual que tú, pero creo que la frontera entre la ficción y la realidad fue demasiado cruda para el alto mando del Partido de la Liberación Dominicana. Me refiero a dos encuestas que estallaron en el comité político del PLD y provocaron daños irreparables. Primero, la Gallup, que fue publicada, la Gallup Hoy, fue publicada en la parte ya final de la campaña electoral. Ellos no habían publicado ninguna otra investigación en este proceso electoral. Y esos 53.7 que le otorgó la Gallup a Luis Abinader en relación a los demás porcentajes del candidato del gobierno y al doctor Leonel Fernández, fracturaron la dirección, el alto mando del Partido de la Liberación Dominicana. Pero cuando ya vino la Greenberg's Diario Libre, ya para cualquier analista, ese fue el tiro de gracia al proyecto de presidencial del Partido de la Liberación Dominicana encabezada por Gonzalo Castillo. Entonces, a partir de esos momentos, de esos dos momentos muy difíciles para el Partido de la Liberación Dominicana, se ha iniciado una lucha anticipada, a tal punto que yo he tenido informaciones que la OTAN, encabezada por Francisco Javier García, que es un grupo de dirigentes del PLD, están ya montando el cuestionamiento a Danilo Medina como líder del partido y como presidente que quiere ser del PLD, porque él dejó como presidente del partido a Temístocles Montás de manera provisional, pero realmente sus intenciones es inmediatamente entregue el poder, asumir la dirección y el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Y ya hay un movimiento contestatario a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana para evitar que el presidente Medina asuma la dirección del partido como consecuencia de la forma errática en que ha conducido la organización a una derrota electoral. Porque si bien es cierto que la oposición se ha fortalecido y que tiene un candidato prácticamente imbatible, que ha prendido en el corazón del pueblo dominicano, no es menos cierto también que el PLD ha sido conducido de manera errática desde el mismo inicio de la escogencia del candidato presidencial, que fue el origen de la división del Partido de la Liberación Dominicana,
y en una primera fase de la destrucción de su propio equipo al imponerle a este candidato al resto de los precandidatos que formaban parte de lo que ellos denominaron el danilismo. Entonces, esa fisura entre el presidente Medina y el expresidente Leonel Fernández hizo colapsar todas las posibilidades del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, estas dos encuestas fueron como la especie de conclusión de ese capítulo de errores tras errores que se vinieron precipitando hasta llegar donde están hoy, que no tienen ninguna posibilidad de retener el poder. Ellos lo admiten en la soledad y lo admiten en las reuniones internas de ellos, y también lo dejan ver en los discursos que pronuncian cuando son traicionados por su interioridad, porque el propio presidente Medina en dos alocuciones ha admitido su derrota electoral, cuando dijo en una ocasión que por lo menos el Senado de la República debería ser discutido por ellos para ver de qué manera pueden dominarlo. Esa es una admisión de que en lo presidencial no tienen nada que buscar. Yo te lo había dicho en otro programa, a ti, al pueblo dominicano. Así es, así es. Ellos abandonaron la presidencia de la República, saben que no tienen nada que buscar, están derrotados. Lo que están tratando de hacer ahora es preservar su presencia en la mayor medida posible en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, pero en la presidencia no tienen nada que buscar, y los números de la Greenbelt y los números de la Gallup sellaron prácticamente esa victoria de Luis Abinader. ¿Qué yo pienso, Khalil? Que en estos 5 días que quedan para las elecciones, el Partido Revolucionario Moderno no se puede dejar distraer de las estrategias del Partido de la Liberación Dominicana ni del presidente Medina. Tienen que concentrarse en el tema electoral, preparar los delegados, preparar los equipos que dinamizan las mesas electorales, llevando a los electores a sufragar. Tienen que concentrarse en la logística para ese día, porque la victoria está en la mano y el PLD lo sabe, está tratando de distraer, que agarra un narquito por allí, un narquito por aquí, y son los americanos los que le contestan. ¿Tú recuerdas la otra vez que en el ferry, en uno de los trailers que cargaba el ferry que conduce desde Santo Domingo a San Juan, los americanos agarraron más de 200 kilos de cocaína? En aquella oportunidad, cuando el PLD intentó de que enrostrarle la cocaína o un narcotraficante de la región sur al PRM. Ahora el gobierno trata de captar la atención pública por una persona acusada de lavado de activos en La Vega, que es esposo de una candidata a diputada, y son los americanos los que le contestan, atrapando otro cargamento en el ferry hoy precisamente. Es que ese tema está totalmente anulado para la campaña electoral, y cada vez que tratan de sacar la cabeza, entonces pasa esto. Mira, Estados Unidos confisca 260 kilos de cocaína en el ferry que salió de Santo Domingo. En 2 semanas llevan casi media tonelada de cocaína. Lo que te dice a ti claramente que no tienen temas, están derrotados y han ido a un escenario donde Luis es imbatible. Porque si hay un candidato moralmente y éticamente imbatible en la República Dominicana, es Luis Abinader, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista político, como ciudadano, como padre de familia, como profesional. Es decir, estamos frente a una derrota política y estamos en presencia de los últimos aletazos de la fiera herida, pero hay que rematarla en las urnas, llevando a la gente a votar y garantizando que esos votos se cuenten. Mira, hermano, usted ha puesto varios puntos sobre la mesa importantes. Lo primero es eso que usted habla de la desesperación del PLD y de la decisión a través del voto. La salida de Medina, en virtud de esto, tiene varias lecturas que me gustaría compartir con usted. Mire, por ejemplo, yo siento que hay una lectura de contenido y una de propósito. Lo primero es que Danilo Medina nunca, y usted lo recordará, nunca salió con el COVID-19. Despachaba desde allá, desde Palacio, muy enmascarado, pero nunca salió. Ahora, en este contexto que ve que el PLD perdió, como lo dicen las encuestas, pues entonces sale. Pero al él salir, como usted apuntó, él reconoce y valida lo que las encuestas, todas las series, dijeron la semana pasada,
que el candidato oficial a duras penas rebasa el 30%, mientras Luis Abinader se proyecta a ganar con un 50% en la primera vuelta. Lo segundo es que el concepto de sangre nueva, pues, se cayó, no funcionó. ¿Por qué? Porque al presidente de la República salir de forma desesperada a atrapar, a apuntalar, a tratar de sustentar su candidato, le endosa todo el desgaste gubernamental y el hastío, vamos a decirlo en buen dominicano, que el dominicano está harto de la misma gente por 16 años. Estamos hablando de Euclides Gutiérrez, que tiene 16 años, hermano. De Alma Fernández, que tiene 16 años ahí, hermano. De Monchi Fadul, que tiene 16 años ahí, hermano. Como muchos más. Y eso lo que hace es restarle aún más lo que es la proyección de ese puntaje que tiene. Otra cosa importante que usted debió haberla advertido, y es que cuando Danilo sale a hacer el señalamiento de lo que él define como perfil de los delegados, descalifica inmediatamente al propio candidato y también a los dirigentes del partido, porque él dice, no queremos señoritos en las mesas. Los delegados tienen que tener capacidad de adiestramiento y capacidad expositiva. Y yo le pregunto a usted, mi querido doctor y los amigos televidentes, pero si eso es necesario para los delegados, pero para el candidato debería ser más necesario, aunque no tiene el candidato oficial ni capacidad ni tampoco adiestramiento en ningún sentido. Creo que está más que claro, ¿no? Entonces, en la segunda parte con los dirigentes, cuando dice que no quiere señoritos y que no es para que le den 5,000 pesos porque lo que está en juego vale más que eso. Entonces, usted está enviando a la conflagración a que dejen la vida esos compañeros para entregarle el gobierno a señoritos, como pasó. Porque los que ganaron el triunfo del PLD no fueron los que disfrutaron de ese gobierno. Fíjese el entorno que presenta la boleta de Castillo, que no tiene nada que ver con lo que es el PLD. Por eso usted, con esa visión característica atinada que tiene, definió una candidatura oficialista con una crisis de identidad con su partido porque no se conecta, no representa, no se vincula con lo que es el PLD. Entonces, esta situación no debe, la salida de Danilo, generar algún nivel de preocupación por algunos sectores. No, porque cualquiera pudiera pensar, bueno, este hombre es presidente de la República, los recursos del Estado están acostumbrados a usarlo, se van a imponer. Miren, no. ¿Ustedes saben por qué? Ese político intentó imponer una reelección, no pudo. Ese grupo político, con un candidato equivocado, intentó hacer una opción ganadora, dividió el partido. Ese grupo político que apoyó a las municipales, las perdió. Hasta en San Juan perdieron. Oigan bien, San Juan perdieron. Entonces, ahora, este domingo, también va a perder, porque el pueblo dominicano quiere a Luis Abinader. ¿Y qué? Mira, Khalil, dígame. En el tema de la candidatura presidencial, para mí, ellos saben que están derrotados. Y cuando ya lo que está haciendo buscando senadores de apelar a un argumento de carácter ético y moral, le dan la oportunidad a la población electoral de poner en una balanza la carrera pública y la vida privada de Luis y la de cada uno de los miembros de la Comisión Política del PLD. Y no hay un solo miembro de la Comisión Política del PLD más serio, más honrado, más honorable que Luis Abinader. Es decir, que han cometido un error grave en tratar de deslizar la campaña hacia ese escenario de lo ético y de lo moral, porque Luis Abinader es más serio, más responsable y más honorable que todos los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy con este bloque, es tan real lo que usted dice, que ellos ya no están buscando la presidencial. No. El presidente Medina, de forma inteligente, lo que está es tratando de buscar legisladores, tanto en la Cámara Alta como en la Baja, que sean leales a él. Él es un parlamentario, él sabe que es el primer poder del Estado, y él sabe que desde allí podrá tener y gravitar con algún nivel de influencia cuando salga de la presidencia sin poder retornar. Fíjese si es real lo que decimos, que el tiempo no nos da para juramentar las personas que están vinculándose y apoyando a Luis. Solamente ve el día de ayer, en donde la ex candidata a la vicealcaldía de San Cristóbal del PLD pasó a apoyar a Luis. Y también, en un hecho sorprendente, el embajador dominicano en Egipto plenipotenciario, el diputado, el tres veces diputado, Aquiles Ledesma, que pertenece al Partido Revolucionario Dominicano, colega suyo, doctor,
pasó a apoyar a Luis Abinader. Usted ve que hasta los funcionarios, un embajador, hasta ese nivel, está suscribiendo a Luis Abinader. Es que el tiempo de cambio ha llegado y República Dominicana tendrá un nuevo presidente con el poder para la gente, llamado Luis Abinader. En Aster nos sentimos satisfechos de contar con el centro de atención al cliente más grande, moderno y variado de todo el país. Nuestra central y equipos telefónicos son los más modernos del mercado, lo que nos permite atenderles en el menor tiempo posible. Tenemos un calificado equipo humano que les atenderá con relación a cualquier información que necesite sobre nuestros productos, estatus de nuevas instalaciones, reportes de averías, actividades y eventos. Como ustedes son muy importantes para nosotros, dependiendo de sus necesidades, clasificamos y atendemos cuidadosamente cada llamada. Esto deja como resultado un servicio exclusivo y confiable. Contáctenos desde Santo Domingo al 809-908-4000 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8330. Somos una empresa del grupo Medios Telemicro. Yo soy la estrella, soy Aster. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. ¿Quién es Demóstenes Martínez? Demóstenes Martínez es mi hijo porque es leal, solidario, democrático, íntegro. Es una persona en la cual se puede confiar. Por las cualidades morales que presenta el diputado Martínez, le vengo dando seguimiento. Honestidad, transparencia, lealtad, capacidad. Demóstenes Martínez es mi candidato por el tipo de persona que es: seriedad, responsabilidad, honesto, sincero, amable, humanitario. Demóstenes Martínez, el diputado de la patria, es mi candidato. Demóstenes Martínez, el diputado de la patria, es mi candidato. ¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Cursos de oratoria, maestría de ceremonias, locución, relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños. Nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones. Escuela Dominicana de Comunicación Oral, EDOCO. Capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados. Información 809-530-2855. WhatsApp 809-763-1823. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Escuela EDOCO. Solo se aprende a hablar hablando. Arquitecto, estamos de nuevo en el escenario. Debemos felicitar, aquí estamos, y sé que lo hago a nombre suyo y a nombre mío, al próximo presidente de la República, porque ya se ha reincorporado a su agenda política después de vencer
el contagio que le comunicó al país del COVID-19. Es decir, ya está reintegrado, fue al comando de campaña en el día de ayer y ya empezó a juramentar a figuras y movimientos que apoyan a pocas horas de las elecciones. Mire cómo está la gente en tropel, procurando apoyar y colocarse del lado correcto de la historia, apoyando a Luis Abinader. Le damos gracias a Dios que puso su mano sanadora sobre la familia Abinader, tanto él y su esposa, doña Raquel, que ya salieron negativos en la prueba y ya que usted apunta están pues en acción total. Esperemos que las niñas también prontamente se recuperen. Y en ocasión de eso, permítame felicitar la actitud gallarda, valiente, correcta de la hija de Luis y de doña Raquel por la respuesta que le dio al amigo Miguel Guerrero, el periodista, que osó dentro de este mar de rastrerías políticas que se estilan de un partido desesperado como el PLD, que ya perdió las elecciones, pues como cuestionar la veracidad o no de la situación de salud de la familia. Y ella le dijo, está bien, si es mentira que yo no tengo... No habla bien de la transparencia de esa pareja, oiga el término que estoy usando, de la pareja presidencial, que es una pareja real, no es un matrimonio, es un matrimonio real, en donde hay compenetración. Por eso, algunos comentaristas, muy pocos, no entender la naturaleza de este tipo de uniones, pero ¿y cómo es que le da a los dos al mismo tiempo? Pero claro, si son marido y mujer, lo raro es que no le dé a los dos, ¿entiendes? Entonces, así está bien. Jamás que ese personaje iba a descender al fango para caer en los niveles en que yo he visto que ha caído en las redes sociales. Yo siempre he tenido un código, Calir, y lo tenía Balaguer, lo tenía Peña Gómez. Ataca fieramente a tu competidor político, en este caso si es un candidato que aspira a la misma posición que tú, pero no ataque su familia, no ataque su entorno familiar. Sí, son políticos, eso es otra cosa. Pero en el caso familiar, mira, Balaguer, Calir, en un momento dado, Balaguer supo enfrentar gallardamente cuando se le imputaba algún hecho a sus hermanas. Él la defendía más que a él mismo. Él decía que con él podían entrar al debate de cualquier manera, fieramente, pero preservaba el honor familiar. Y yo creo que este señor se excedió en ese ejercicio de lambonería política que yo he visto en que ha caído. Realmente se excedió y llegó hasta las niñas, llegó hasta las... He visto cosas también de Luis, ha tenido a veces que contestarle con algunos excesos que ha cometido. Y es lamentable, porque yo lo situaba en otro escenario diferente al que ha caído en el día de hoy. Arquitecto, vamos en este segundo segmento a tomarle la palabra al candidato presidencial y próximo presidente de la República, Luis Abinader, porque él ha trazado el camino que debe seguir ese ejército cívico del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué ha dicho Luis Abinader en uno de sus momentos de prácticamente cierre de campaña? Que hay que convertir en votos toda la simpatía que las encuestas le atribuyen a su figura política. Es decir, ese 56% que dice la Greenbelt que tiene Luis Abinader, lo que quiere decir es que de cada 100 electores, 56 dijeron que van a votar por Luis en las elecciones. Eso hay que llevarlo a las urnas, hay que convertirlo en votos, hay que trasladar a esa persona, hay que tener un inventario de a quién hay que prestarle una silla de ruedas, a quién hay que mandarlo a buscar un carro, a quién hay que darle un auxilio de cualquier naturaleza para que vaya a las urnas y vote a favor de Luis Abinader. Cada voto cuenta. No se me olvida nunca una frase de su amigo Balaguer que decía, un grano no llena el granero, pero ayuda a su compañero. Es decir, cada voto cuenta para que esa pareja que usted está viendo ahí, de Luis Abinader, candidato presidencial, y doña Raquel Peña, candidata vicepresidencial, en pocos días se estén instalando en el Palacio Nacional a dirigir los destinos nacionales
de manera correcta, de manera transparente, castigando la impunidad y promoviendo el honor, la dignidad y las políticas inclusivas, las políticas que tantos años ha esperado el pueblo dominicano. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado que crecimos 5, 6, 7, hasta 8%, escuché en una oportunidad? Pero no hay, Khalil, una justa distribución del ingreso nacional. Entonces tenemos que entrar con Luis Abinader en ese gran escenario donde la riqueza nacional sea mejor distribuida, donde no existan los privilegios y donde la igualdad de condiciones, la igualdad de oportunidades sean para todos de la misma manera. Mire, usted ha dado en la diana con eso de que cada voto cuenta. Recuerde que Saturnino, allá en Pedernales, en el proceso electoral del 2012-16, no fue senador por 3 votos. 3 votos. Si tal vez algunas de las personas que le apoyaban habrían preferido no irse a la Loma o a tal o cual sitio y hubieran votado, tal vez eso se define distinto. Entonces, cada voto cuenta. Y el proceso de construcción de la voluntad no se gana el último día, pero se formaliza el día de las elecciones. Es como un proceso. Usted tiene ese día que validar lo que dicen las encuestas y lo que es la realidad, que todo el mundo quiere que Luis Abinader encabece el cambio en República Dominicana. Por eso, fíjese que el gobierno, de manera artera, circulando de Villajuana, de Jaina, de Puerto Plata y demás, trata de dar rienda suelta ahora, buscando que haya un disparo en el tema del contagio para que la gente se asuste y no vaya a votar. No, señores, todo eso es truco, todo eso es teatro para tratar de evitar lo que a todas luces es inevitable, que el PLD se va. Entonces, este día, este próximo domingo, ya ni siquiera estamos hablando de un mes, de dos, este próximo domingo, todo el que usted pueda convocar, cargar, ayudar para que vaya a votar, llevarlo y ir nosotros mismos, empezando por nuestra familia, a votar en el número 2 del PRM, a votar por Luis Abinader. Si hay un lugar seguro donde no hay riesgo de contagio, es ese día de las elecciones en los colegios. Cuando una persona va al supermercado, corre más riesgo. Cuando una persona va a la farmacia, coge más riesgo. Cuando está en el transporte público, corre más riesgo que ahí. Por vía de consecuencia, esta nueva normalidad nos permite observar los protocolos a los fines de poder ir a votar. Por eso lo importante en este tramo es ya no la propaganda que hace el gobierno ni lo otro de aquello, ir a votar. Ir a votar bien por Luis Abinader. Mire, arquitecto, yo quiero que usted y yo, para cerrar este segmento, podamos abordar un tema que muy pocas veces es tocado con la profundidad debida. Usted recuerda que en múltiples ocasiones se ha señalado que la República Dominicana, el clientelismo tiene sus efectos, que puede incluso hasta inclinar procesos electorales a favor de propuestas que a última hora hacen un ejercicio abusivo de los recursos públicos. Sin embargo, en esta oportunidad, arquitecto Khalil Micher y pueblo dominicano, hay que destacar que se han gastado todos los millones del mundo, humanamente imaginable, y no han podido torcer la voluntad del pueblo dominicano. Se ha dado gas, se ha dado pan, se ha dado salchichón, se ha dado dinero, se ha utilizado préstamos internacionales y nacionales al por mayor y detalle, y no han podido torcer la voluntad del pueblo dominicano, que en las encuestas sigue marcando como el primer día con Luis Abinader como próximo presidente de la República. Las estas independientes, porque yo no estoy hablando de las encuestas capturadas por el gobierno. Cuando usted me habla de Sigma 2, Sigma que si yo qué, Sigma Latinoamérica, usted me está hablando de compañías que están capturadas por el gobierno. Pero cuando usted habla de la Galu, que trabaja para un periódico que no tiene candidatura, sino un empresario honorable, distinguido, que forma parte ya de la historia empresarial de este país, como Pepín Corripio, dice que prácticamente 20 puntos le lleva ahí en esa, le lleva Luis Abinader a Gonzalo Castillo. Y en la Greenberg le lleva de 56, prácticamente se está disparando ya
al 60-1. Yo lo que le quiero decir es lo siguiente: no se ha podido comprar la voluntad de este pueblo. Este pueblo sigue firme y así se mantiene en esta recta final apoyando a Luis Abinader. Y eso hay que destacarlo, porque siempre usted y yo también hemos criticado esa cultura del clientelismo. Usted y yo hemos dicho aquí que no es justo que un elector venda su voto por una jumbo ni por un frikitaki un día y que los 4 años entonces pase herido por las políticas públicas equivocadas de ese equipo por el cual usted votó a la venta de su conciencia. Pero en esta oportunidad, Khalil, mire, no han podido torcerle la voluntad al pueblo dominicano, siendo la candidatura más costosa. Yo creo que en la democracia dominicana no ha existido ningún otro candidato que le haya costado tanto dinero al pueblo dominicano, porque ese dinero es del pueblo dominicano. Ese no es dinero que sale de su bolsillo. Cuando usted ve que toman un préstamo de 100 millones de dólares de que para pagarle a contratistas, usted sabe lo que hay detrás, que para la recta final de esta campaña. Entonces, ese dinero, un dinero del pueblo dominicano. Sin embargo, Khalil, y me gustaría escucharte sobre este tema, no pudieron torcer la voluntad del pueblo dominicano, que sigue respaldando mayoritariamente a Luis Abinader como próximo presidente de la República Dominicana. Mire, doctor, la explicación que tiene eso usted la ha dado en otros programas, definiendo solamente el elemento fundamental que sustenta esta candidatura. Y es que aquí no hay solamente un cambio de presidente. No. Aquí hay un cambio de modelo político y de gestión pública. Y cuando esos cambios se dan en virtud de que rompen ciclos que van más allá del mero hecho coyuntural de elecciones, sino que se cambian patrones de conducta, pues general, entonces pasa que no obstante los recursos se vence y la población se superpone, se yergue como soberano e impone a su nuevo mandatario por encima de aquel que con dádivas, con lisonja o con recursos del Estado quisiera torcer su voluntad. Si hacemos un recuento histórico de casi la mitad del siglo XX hacia acá, podremos ver algunos hitos similares a lo que está pasando con Luis Abinader. Por ejemplo, en 1930 inició una dictadura férrea, pues matizada por una mano de hierro que administró República Dominicana y que, a decir de Juan Bosch, fue el gran organizador del Estado moderno dominicano. Me refiero a Rafael Leonidas Trujillo Molina. Cuando vino el proceso electoral, el primero democrático post-dictadura, en diciembre de 1962, usted sabe que, entre otros, competían Viriato Fiallo, que se quedó con su hermano Antinoe y era de los antitrujillistas. Sin embargo, el profesor Juan Bosch, pues, pudo ganar ese proceso electoral por encima de todo lo que se hizo. ¿Por qué? Porque era una persona que rompía un ciclo y daba inicio a todo un proceso nuevo de un esquema distinto en República Dominicana. Todos sabemos el accidente histórico antidemocrático del golpe de Estado que degeneró la revolución del 65, y no obstante, en el 66, la tropa interventora desde lo foráneo impuso al doctor Balaguer. En 1978 se repitió el proceso. Y no obstante que se hacía campaña desde la punta de los fusiles, con recursos del Estado, con compulsión y violencia, el pueblo dominicano le pasó por encima de eso y eligió a un demócrata como Antonio Guzmán. Ahí el estribillo, le cogemos la fundita y no somos reformistas. Lo propio pasó nuevamente después, cuando no sé, en el proceso en 1996 con Leonel Fernández, que Balaguer de alguna forma u otra, por el tema Peña Gómez, pero abre un ciclo. Ese ciclo de Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, ahora. Y no obstante, aunque tuvo una interrupción de 4 años, pero tienen 16 en línea. No obstante, como usted apunta, que también es importante establecer que ya hubo un precedente de un candidato que costó mucho, que fue el actual presidente de la República. Recuerde que el déficit casi fiscal de 40 mil millones de pesos que se le indicó a Fernández fue para lograr la candidatura de Medina, que no subía contra Hipólito. Recuérdelo. Entonces, en este momento, una opción como la de Luis Abinader, transparente, de presente y de futuro, ha logrado encarnar el en República Dominicana. Y yo solo algunos detalles. ¿Usted había visto un candidato en República Dominicana que en cuadro de salud
tuviera el nivel de transparencia, de responsabilidad que ha tenido Luis Abinader en decirle al país y al mundo, miren, sí, yo tengo COVID. Cuando usted sabe perfectamente que cuando Joaquín Balaguer estaba ciego, hasta usaban trucos de poner libros de colores y él decía, páseme eso que está al lado del libro verde para creer que él estaba ciego. O que cuando estaba enfermo el doctor Peña Gómez, algo que era inocultable fue que vino a decirse al mundo. Sin ese Abinader, es un hombre que practica la transparencia y eso es línea con un mundo de umbral del siglo XXI. Por eso lo que usted dice, no valdrá dádivas, no valdrá lisonjas, no valdrá recursos del Estado. El pueblo dominicano está decidido a que vea para la gente y va a ser a Luis Abinader presidente. Mira, indudablemente que ya yo creo que el panorama político de la República Dominicana, arquitecto, está definido. Ya cualquier incidente que pueda ocurrir de aquí al domingo no va a trastornar, no va a modificar el cuadro electoral. Por eso el gobierno lo que tiene que procurar es ser garante de la convivencia civilizada del pueblo dominicano y de una transición pacífica. Hay que tener mucho cuidado cuando tú eres funcionario de un gobierno que está terminando, Caldir. Porque muchas veces en la toma acciones que luego te traen serias consecuencias. En el caso de, me voy a remontar solo a un caso. Yo recuerdo que al el gobierno de Jorge Blanco le prohibieron aterrizar en el helicóptero. Él no podía, tú sabes que él tenía problemas motores, ¿verdad? Claro, él no podía motores, claro. Normalmente desplazarse, hacer su campaña. Así y es. Para hacérsela más difícil, le prohibieron transitar, o sea, transportarse en el helicóptero que él usaba. Dicen sus más íntimos colaboradores que esa decisión fue suficiente para él luego tomar venganza del equipo completo de gobierno anterior. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú eres martillo, puede golpear fuerte, sí. Pero cuando te corresponde ser el clavo, aguanta. Te van a dar duro. Entonces estamos a ley de horas para definir el poder político, que todas las encuestas dicen quién será el próximo presidente de la República. Entonces, si a usted le ordenan molestar al próximo presidente de la República, si a usted le ordenan crear situaciones artificiales que no se corresponden con la verdad, que usted sabe que lo que usted está haciendo no es correcto, tenga cuidado, porque después a usted lo abandonan, a usted lo dejan solo. Y cuando usted empieza a tener la consecuencia de esa acción, ya es tarde, ya no le cogen ni la llamada. Y la tiene ya usted solo, no puede llamar jefe, ¿qué jefe? No, solo que va a aguantar. Eso fue usted. Entonces tenga mucho cuidado, ese es mi consejo a los funcionarios que están en instituciones sensibles, que pudieran ser utilizadas para molestar, para crear ruido, para crear situaciones enojosas, que no tiene necesariamente que ser parte de este juego democrático. Aquí lo que hay es que acudir el domingo a las urnas y contar los votos. ¿Cuál es el problema? ¿Algún problema, Khalid? Ninguno. Pero ahora lo que pasa, doctor, es que cuando dicen por ahí que la descalificación es una subcategoría de la razón. Entonces, cuando usted tiene que apelar a estos esquemas rastreros que muchas veces se dan, es porque ya no tiene argumentación, porque ¿qué puede ofrecerle el Partido de la Liberación Dominicana a este país? ¿Qué puede presentarle? ¿Qué puede sustentar? Nada. Lo que puede presentar es una colección de gente que le ha ido muy bien en el gobierno contra una gran mayoría que está desprovista absolutamente de todo. Fíjese cómo, y ahí le pongo atención a lo que usted decía, fíjese cómo usted hablaba de la distribución y redistribución de las riquezas. Se dan unas perspectivas orgánicas y unas estadísticas en el Banco Central que usted dice, bueno, pero ¿dónde es que vivimos? ¿Es en Suiza o en República Dominicana? Y eso me recuerda lo que me enseñó un profesor de economía que yo tenía, que decía, la estadística es lo siguiente, aquí habemos 20 personas en este curso. Entonces, aquí yo traigo 50 apoyos, pero de los 50 apoyos yo se lo voy a dar a 5 personas. Cuando se hace la estadística, toca prácticamente de a 2.1 pollo por persona, pero la estadística no verifica que los 50 pollos tienen 5. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el problema. La redistribución la puede hacer efectivamente un hombre que tiene una visión de Estado, que tiene una vinculación y que tiene intención real
y capacidad de solución, no un modelo que ya viene desgastando sobre el empréstito internacional, sobre el abuso de los recursos del Estado, sobre la indolencia en lo que es la realidad de cada dominicano, venir ahora a querer después de 16 años decir que va a hacer lo que no hizo. Pero imposible, doctor. Dígaselo usted. Khalir, yo creo que podemos hacer una pausa porque me gustaría tratar un tema contigo a raíz de un título que se permitió un periódico de carácter nacional colocar para definir los candidatos presidenciales. Dice, dos empresarios y un expresidente se disputan la presidencia de la República. Me gustaría, en el caso de los dos empresarios, establecer la distinción que existe entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Si usted así lo considera el lugar, vamos a la pausa y regresamos inmediatamente para cerrar con ese tema. Perfecto. En Aster nos sentimos satisfechos de contar con el centro de atención al cliente más grande, moderno y variado de todo el país. Nuestra central y equipos telefónicos son los más modernos del mercado, lo que nos permite atenderles en el menor tiempo posible. Tenemos un calificado equipo humano que les atenderá con relación a cualquier información que necesite sobre nuestros productos, estatus de nuevas instalaciones, reportes de averías, actividades y eventos. Como ustedes son muy importantes para nosotros, dependiendo de sus necesidades, clasificamos y atendemos cuidadosamente cada llamada. Esto deja como resultado un servicio exclusivo y confiable. Contáctenos desde Santo Domingo al 809-908-4000 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8330. Somos una empresa del grupo Medios Telemicro. Yo soy la estrella, soy Aster. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. ¿Quién es Demóstenes Martínez? Demóstenes Martínez es mi candidato porque es leal, solidario, democrático, íntegro. Es una persona en la cual se puede confiar. Por las cualidades morales que presenta el diputado Martínez, le vengo dando seguimiento. Honestidad, transparencia, lealtad. Capacidad. Demóstenes Martínez es mi candidato por el tipo de persona que es, seriedad, responsabilidad, honesto, sincero, amable, humanitario. Demóstenes Martínez, el diputado de la patria, es mi candidato. Demóstenes Martínez, el diputado de la patria, es mi candidato. ¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Cursos de oratoria, maestría de ceremonias, locución, relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños. Nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones. Escuela Dominicana de Comunicación Oral, EDOCO. Capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados. Información 809-530-2855. WhatsApp 809-763-1823. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram, @EscuelaEDOCO. Solo se aprende a hablar hablando. Thank you.
Arquitecto, estamos ya en la parte final. No nos va a dar tiempo, parece, a tocar el tema a profundidad, porque apenas quedan 5 minutos. Yo creo que ese tema tenemos que abordarlo mañana, arquitecto, el de los perfiles de los candidatos. Porque hay que establecer la diferencia clara que hay entre uno y otro. Es verdad que son dos empresarios, pero mire, la comparación ofende. Entonces, vamos claro. Si usted quiere, yo le exhorto y le curso la invitación para que mañana abordemos ese tema a profundidad. Y quedarnos hoy en el tema de carácter electoral que hemos querido orientar a la legión de seguidores de Luis Abinader, en el sentido de que hay que convertir en votos las grandes simpatías que reflejan todas las encuestas. Él dejó otro mensaje, arquitecto, en una de sus comparecencias sobre ese mismo tema. Dijo, hay que procurar la votación más alta posible para evitar los pataleos. Yo creo que eso tiene un mensaje. ¿Qué le parece? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ya le va diciendo la manera correcta y la visión profunda de Luis, porque estamos seguros que renunciar al privilegio de 16 años de gobierno no es tarea fácil. Y este gobierno que ha demostrado que es inescrupuloso para cualquier acción, se presta para todo. Incluso se habló de hasta un plan en la operatividad de las mesas, de llevar gente que se desmayara, de gente que cayera dije, con el COVID. Todas esas locuras, pero son parte de la desesperación. Dice por ahí que el que está desesperado es un clavo carriente zarra. Esa es la verdad, ¿eh? Entonces, lo único que puede contrarrestar todo eso es un colchón, una sábana amplia de votación para que no haya ni siquiera mucha cuestión, compadre. Así es. Mire, arquitecto, todo parece indicar que será sobre 20 puntos que le va a llevar Luisa al candidato del gobierno. Sí, sí, ahí no hay lugar a pataleo, ahí no hay lugar a recriminaciones electorales ni a procurar excusas que traten de evitar esa derrota. Una derrota de 20 puntos, Calir. ¿Cuánto? Son 7.5 millones de electores. Ponga usted que vaya a votar el 50 o el 60%. Cada punto, Calir, creo que son 50 mil o 100 mil votos. Exactamente. Si fuéramos a cálculo por la abstención que se le resta, anda por donde usted dice. Entonces usted se imagina un candidato que le lleven 20 puntos. Pero 20 puntos. Eso es para usted callarse la boca a partir de ahí. Ya. Así mismo. Arquitecto, lo dejo para que usted despida el programa. Mañana vamos a presentar esos perfiles de los candidatos. Vamos a hablar con el compromiso de la trayectoria de Luis, de la trayectoria de Gonzalo y la trayectoria también del expresidente Fernández. Vamos a analizar esos perfiles en el programa de mañana. Dejo en manos suyas la despedida del programa, arquitecto. Me gusta ese tema, aunque yo todavía no estoy muy convencido de que Luis califique como empresario únicamente, porque si hay un político que se ha formado al tesón del tiempo, con detenimiento, con la calma, con la pausa necesaria, es Luis, a diferencia del candidato oficial, que es una improvisación como candidato político, pero como empresario también, porque no es verdad que esas empresas antes del 2012 tenían ningún nivel de impacto. Entonces, eso hay que verlo en su contexto, pero eso será materia de mañana. Por ahora nos despedimos, no sin antes recordarles que tenemos una cita por acá, por Metrovisión, mañana a las 7. Pasen feliz resto de la jornada.